gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean ustedes muy bienvenidos a este programa titulado La Brújula, programa que hacemos ya desde hace varios años, año 2014 empezamos a grabar. Con alguna interrupción, ¿no? Pero se cumple. Hace ya una década. Una década de que estamos en el aire, ahora por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre, quien les habla, y me acompaña un gran amigo, Pablo Javier Davoli. Lucas, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Este programa siempre se consagra, se pone bajo el manto de protección y amparo de la tres veces admirable Virgen de Schoenstatt, madre, reina y educadora. Y bueno, hoy retomando algunos de esos caminos sinuosos, por momentos escabrosos, que unen historia, que unen revisionismo, que reúnen temas proféticos, escatológicos, místicos, milenaristas. Y esto nos tiene que volver a un momento que para la historia de la humanidad es un momento de reflexión etnológica, teológica, antropológica, que es el descubrimiento de América. Es decir, ya hemos necesariamente, y por muchos motivos, por muchas razones, hemos vuelto a este tema recurrentemente, pero no a costa de querer cansarlos, sino porque tiene tantas aristas, tiene tantas cosas para explorar, que, bueno, tenemos a veces como capítulos que se van, anexos que se van añadiendo y que nos vemos obligados, ¿no?, a matizar y a complementar. Siempre es como que uno encuentra algo nuevo, para decir, ¿no? Algún nuevo aspecto, algún dato que se desconocía o que de pronto no ha tenido tanta difusión y que dispara toda una, o merece toda una reflexión. Pero en definitiva siempre estamos destapando alguna olla que es más o menos novedosa. Intentamos hacerlo. Y termina siendo como inagotable. Efectivamente. Bueno, nosotros nos hemos referido a la presencia de moros, esta vez en las costas americanas, y que las campañas de conquista a partir de 1492 tenían una misión evangelizadora, que empezaban, ¿no?, desde los reyes católicos y terminaban con la ejecución de Cristóbal Colón. Es decir, ya lo hemos mencionado, hemos hablado el año pasado acerca de la, digamos, de América como si fuera una última gran cruzada. Es decir, que tuvo que ver con algo del orden de la evangelización y de la Tierra Santa. Pero es decir, hablar de la Tierra Santa como de la Tierra Santa, claro. Y también de, digamos, esta suerte de guerra que de esta manera sería mundial, claro, una guerra contra el Islam, ¿no? Claro, o entre el Islam y la cristiandad. Entre religiones, claro, entre las dos grandes religiones, claro, que se disputaban, ¿no?, la Tierra Santa, y que como que esa lucha se trasladó a nuestros suelos americanos. La Tierra Santa, Lucas, y el mundo, ¿no? Porque en definitiva, Tierra Santa y más específicamente Jerusalén constituían el axis mundi. Claro, ¿no? La idea de Jerusalén como una llave, es decir, claro, como un enclave que unía el mundo con lo celestial, ¿no? Sí, no como un lugar geográfico. Totalmente, y además como el ámbito, si se quiere, geográfico, pero en definitiva como el ámbito en el cual se jugaba el sentido profundo de la historia. Claro. Bueno, nos tenemos que... Pero está bueno, sí, esto, ¿no? Porque ya dejamos sentado algo que creo que merece ser destacado. Son proyectos universalistas, ¿no? Claro, o proyectos teológico-políticos que tienen una proyección universal. Que no se los puede entender como cualquier otro episodio histórico. Totalmente. Esa es un poco la cuestión. ¿Me permitís que deje adelantado algo y lo dejo picando para la reflexión del público, incluso para después de terminado el programa? Por favor. Creo que ha habido tres, básicamente. El proyecto civilizacional de la cristiandad, como proyectos de mundialismo, con un sentido teológico-histórico, místico-político. El sentido, la cristiandad medieval, en este caso el contrincante de este momento al que nos vamos a referir, que es
el Islam como otro proyecto de universalización o de universalismo, y el gnóstico cabalístico, que tal vez sea el que actualmente esté, digamos, llevando la voz cantante, por así decir, o sea, el que motoriza las fuerzas que en nuestro tiempo serían las protagónicas. Lo de las naciones queda enmarcado en esta suerte de contienda entre proyectos universalistas que son más amplios, para bien o para mal. Y después tendríamos que ver el lugar de los paganismos en esto. Claro. Pero bueno, lo dejo planteado como un esquema que también puede servir de marco, ¿no? En ese marco teórico. En ese contexto, en ese marco que tan bien delimitaste, Pablo, en ese marco que tan bien trazaste, de lo que vamos a hablar hoy es de nada menos que del dominio de España en las profecías franciscanas. O sea, vamos a tirar como un título, el dominio de España en las profecías franciscanas. Es decir, que lo que fue las épocas de la conquista de América se circunscribían a un proyecto que otrora tenía, había una escalada profética detrás que motorizó y movilizó, ¿no?, la conquista de España en América. Hay un historiador que es recuperado por Gandía, pero que es Alain Milhaud, que presenta la tesis de que Colón estuvo inspirado en su conquista de América por ideales mesiánicos y profecías de frailes franciscanos que daban a los reyes de España una suerte de destino superior, de dominio mundial. Es decir, Colón habría sido, según esta tesis, portador de una mentalidad mesiánica en el ambiente franciscano español de la época, y Milhaud tuvo, de alguna manera, el mérito de demostrar que ese ambiente espiritual de la época, en el que Colón era una de las figuras destacadas y destacables, atribuían a los reyes de España una suerte de misión sobrenatural de la cual Colón fue ejecutor. O sea, Colón se interesó siempre, profundamente, esto lo dice, por llevar a los reyes de España a un nivel superior, ¿no? Además era un gran conocedor de la vida y obra de San Francisco y de Juan Bautista, era un gran lector de la Biblia, Colón, pero que se puso a disposición, según esta tesis, de los reyes de España para hacer cumplir una misión que estaba destinada, ¿no?, en determinado momento de la historia a realizarse. Vos sabés, Lucas, que Colón, por lo menos después de su segundo viaje, al menos durante un tiempo, utilizó el hábito de los franciscanos, sí, efectivamente, que era algo muy común en la época, cuando alguien quería rendir homenaje a una congregación religiosa o algún santo fundador de esa congregación, y pidió ser enterrado con el hábito franciscano, ¿no? Uh-huh. Pero además entiendo que a su hijo le puso, era también devoto de San Fernando, rey de España, otrora, en el pasado, y su hijo se llamaba Fernando también, ¿no? O sea, uno de sus hijos se llamaba Fernando en honor a San Fernando. O sea, y está en sus escritos, toda la cuestión mesiánica, profética, del mesianismo, digamos, en el que creía Colón y del que quería formar parte, y toda su religiosidad cristiana, católica, está en sus escritos. Efectivamente. Bueno, el punto de partida es una España coyunturalmente muy convulsionada. Estamos hablando de una época, es decir, el año, ¿no?, de la conquista fue un año que marcó un antes y un después en la historia. En enero, particularmente el 2 de enero, se da la toma de Granada, se da la expulsión, en febrero la expulsión de los moros, el 31 de marzo la expulsión de España de los judíos, las capitulaciones de Santa Fe el 7 de abril, o sea, todos los meses de ese año había un hecho trascendente para la historia, universal. Y en octubre, obviamente, se da la conquista, ¿no? El 12 de octubre. Quiere decir que este año marcó como un antes y un después, pero no fue tanta casualidad, un designio. Y te agrego una efeméride, si se quiere, dentro de 1492 más. El 11 de agosto nombran papa en Roma, lógicamente, Alejandro VI. Alejandro VI, efectivamente. El Papa Borgia, Alejandro Borgia, el hermano de César. Efectivamente. Mirá, y en cuanto a las yo me anoté porque la información que hay es abundantísima, muy abundante, pero también señalando las amenazas del contexto, o sea, vos focalizaste con una suerte de cronología de 1492 y haciendo una descripción de amenazas del contexto, la guerra contra el Islam, la amenaza turca, fundamentalmente en el Mediterráneo, pero también en el continente europeo,
la rivalidad de España con Portugal, la proliferación de energías, de herejías en el norte de Europa, todo tipo de conspiraciones que desde afuera afectaban al catolicismo, y también una suerte de ignorancia geográfica muy parcial. Porque también es cierto esto de que no se sabía de la existencia de América, ciertamente que eso debe ser refutado y en todo caso después le dedico un párrafo, pero sí, es verdad que se descubre una tierra que si bien se sabía o algunos sabían de su existencia, no dejaba de ser terra incógnita, ¿no? Entonces, sí, esto también hay que agregarlo. Pero creo que esto también nos pinta un contexto de muchos desafíos y altamente problemático. Sí, sí, bueno, cosas que ya hemos dicho en otros programas, como que las carabelas de Colón fueron construidas en bajo la, bueno, la dirección de la Orden de la Cruz, ¿no? Y en Portugal prácticamente, ¿no? Y la presunta vinculación de las carabelas con alguna misión templaria después de su extinción. Es verdad que Colón siempre en esta época de convulsiones y de torbellinos políticos, religiosos y demás, él tomaba permanentemente tomaba consejo de franciscanos y cartujos. Él estaba como en permanente contacto espiritual con ellos, ¿no? De hecho, al regresar de su segundo viaje, como bien decís, anduvo vestido de franciscano, esto lo mencionaste, tenía esos ropajes que incluso pidió ser enterrado cuando llegue su óbito con este ropaje, porque había realmente una cercanía y una estrechez. Eso es innegable. De esto no dudan historiadores que abonan a la teoría milenarista, como los que no abonan a la teoría milenarista de la conquista de América, de esa cercanía que tenía Colón con los franciscanos. Colón era portador de un temple mesiánico, dice, ahora sí volvemos a Milo, un temple mesiánico europeo y español. Colón redactó escritos que presentó, ¿no?, al Papa Alejandro VI, efectivamente, y otros que tal vez utilizaron quienes lo narran a esta tesis, como Hernando de las Casas, Hernando y las Casas, que hoy no se sabe su paradero, tal vez nunca se conozcan, pero sí estamos seguros, dice, que afirmaban estos escritos al Papa, dirigidos por Colón al Papa, que existía, ¿no?, una India oriental frente a Europa cruzando el Atlántico. Es decir, ya había en su itinerario, claro, el Atlántico era el mar tenebroso. El mar tenebroso, efectivamente. Y ahí hay que decir, había algo, una convicción totalmente que ya Colón tenía, ¿no? Esto previo de las Indias también merece ser aclarado, ¿no? Ya, a ver, cuando se hablaba de las Indias, se distinguían cuatro grandes partes: la pre-gangética, la infra-gangética, la post-gangética y las Indias orientalis, es decir, América. Y acá déjame mencionar simplemente esto. Esto tiene que ver justamente con que Jerusalén era el axis mundi y ocupaba el centro. Por eso América quedaba en Extremo Oriente. Claro. Quedaba más allá del Japón. Claro. Fíjate que no es casual que el axis mundi actualmente, digamos, pase por territorio británico. Claro, efectivamente. Meridiano de Greenwich. O sea, tiene que ver con que tal vez el proyecto universalista, hasta el impacto en la cartografía es ese, es otro. Es otro. Es otro. Simplemente para que queden claros, de esta cuarta parte del mundo, ni siquiera como, porque desde la época de Aristóteles tenemos noticia de lo que sería el territorio, de lo que es el territorio americano, pero como un extremo o una, digamos, una parte de Asia. Pero como una cuarta parte del mundo, una cuarta India separada, tenemos noticias. A principios de la era cristiana, en Estrabón, ¿no?, geógrafo que nació en el año 63 a.C. y falleció en el año 23 después de Cristo. En Marino de Tiro, del siglo I de la era cristiana. En Claudio Ptolomeo, del siglo II de la era cristiana. En San Isidoro de Sevilla, del siglo VI, bueno, y VII de la era cristiana, ¿no?, nacido en 556, fallecido en 636. Y más cercano en el tiempo, el famoso mapa de Henricus Martellus Germanus, que en realidad era Heinrich Hammer, claro, famoso mapa, esto es en el siglo XV, famoso mapa que es anterior a Colón, pero que Colón conoció. Entonces, se sabía de la existencia de América desde la época de Aristóteles, por lo menos algunos sabios sabían, como un extremo de Asia, concebida de esa manera, como una cuarta parte del mundo, como una cuarta India, la India orientalis, como mínimo, desde la época de Estrabón. Fíjate, Lucas, que, bueno, lo que decíamos recién, en definitiva, había noticia
desde hacía muchos siglos de América, incluso como un continente diferente de los demás, e incluso con mapas, ¿no? Hay una crítica que se le hace al de Ptolomeo, pero en realidad Ptolomeo comete el error de hacer al Pacífico muy pequeño, casi como si fuera un lago. Y eso es lo que de pronto hace que no podamos identificar tan claramente que se trata de América. Pero ya en los mapas posteriores este error ya se corrigió. No, no, es muy interesante. Vos sabés que Colón, hay un, decía Milo, en este sentido, parece ser que Colón, en contacto con su suegro, que también era prolífico, conocedor de, y navegante, y ¿no? navegante, tuvo contacto con la idea de este continente, ¿no? Indias orientales, llamémosle, más allá de las distintas distinciones que tenían. Era el nombre que recibía, las Indias, y claro, esta era una. Efectivamente. Pero Colón, claro, ya tenía desde muy temprana edad la noción de que estaba destinado a ser quien logre conquistar ese suelo. Así es. De hecho, hay una carta muy elocuente, que es una carta a los Reyes Católicos, que se hallan en el libro de las profecías, ¿no? Donde Colón le dice a los Reyes Católicos, de muy pequeña edad, cito una parte, ¿no? De muy pequeña edad entré en el mar navegando y lo he continuado hasta hoy, ¿no? Es un castellano antiguo, por la gramática que utiliza, la forma de conjugar. Ya pasan 40 años de que voy en este uso, dice. Todo lo que hasta hoy se navega, todo lo que andado, trato y conversación he tenido con esa gente sabia, eclesiásticos, seglares, latinos, griegos, judíos, moros, y con otros muchos de otras sectas, dice, a este mi deseo hallé, a nuestro Señor, dice, muy propicio, y hube de él para espíritu de inteligencia. Es decir, como que él se nutrió de todas esas gentes sabias para ser una persona completa en esta misión que se le había encomendado. En la minería me hizo alumbrado, ¿no? En la astrología me dio lo que abastaba. Y así, dice, de geometría, aritmética e ingenio, en el ánima y manos para dibujar esfera, y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. Acá habla como si fuera del arte de la cartografía, es decir, que él tenía el mano y geometría para dibujar las ciudades, los mares, los ríos y las montañas, los puertos. Es decir, habla de que él tenía conocimientos de cartografía, que había estudiado estudios cartográficos como para manejarse en las profundidades del ultramar. Perdón, y de astronomía también. Y de astronomía, claro. ¿No? Para guiarse con las estrellas. Dice, en este tiempo he yo visto y puesto estudio en ver de todas escrituras, cosmografías, historias, crónicas y filosofía, y de otros artes, dice Colón, a que me abrió nuestro Señor, es decir, lo ve como una iluminación del propio Dios, pero siempre lo dice en un plano de humildad, lo dice como que es su misión. El entendimiento con mano palpable a que era hacedero, navega de aquí a las Indias y me abrió la voluntad para la ejecución de ello, y con ese fuego vine a vuestras altezas. Es decir, se está presentando también, ¿no? Está, o sea, claro que él se viene a presentar como una persona, la palabra no sería elegida para tal cosa, pero sí alguien que está preparado. Él confiaba profundamente que era una persona preparada para llevar adelante una empresa de grandeza de la que los Reyes Católicos eran los verdaderos protagonistas, ¿no? Él se ponía al servicio de esa misión que era propia de la cristiandad católica. Y que tenía un sentido sagrado, ¿no? Que tenía un sentido profundamente sagrado, sí, efectivamente. Fíjate que lo de las especias no tiene nada que ver. Porque aparte hay que decirlo, ¿no? Muchas veces te dicen que Colón quería hacer el viaje para generar una ruta de las especias, bueno, alternativas, una visión completamente... Son esas visiones que casi como si fuera un hecho fortuito, de casualidad, claro. Se encontró con un continente. Efectivamente, Colón tenía noticias, no se sabe cuándo, digamos, apareció esta cuestión de lo profético, de lo mesiánico en Colón, según esta tesis, según abona esta tesis, pero sí que cuando recibe... de su suegro, cuando recibió de su viuda los papeles de Bartolomé Perestelo, se le abrieron los ojos, ¿no? El suegro de Colón era, como dijimos, un protonauta legendario. Así es.
Claro. Y le había revelado a Colón la existencia de un continente americano. Y el dice, contacto con los mapas, ¿eh? Exactamente. La cartografía, exactamente. Las cartas de navegación. Escriben colombistas que suponen que Colón concibió el proyecto de una reconquista de Jerusalén en 1489. Había un proyecto de reconquista en la ciudad de Baza, cuando habló con dos franciscanos del convento de Santo Sepulcro. Dice, habría como una especie de visión de reconquista de Jerusalén, producto de un mensaje que Soldán de Egipto le había mandado a los reyes católicos, donde el mensaje, Soldán amenazaba con matar a todos los cristianos de Oriente si los españoles no suspendían la guerra contra los musulmanes. Este hecho hizo como un antes y un después, un clic en la mentalidad de Colón, y empezó a fraguar, ¿no?, una reconquista de Jerusalén. Pero con guía de los franciscanos que lo motivaban, claro, esa reconquista no siguió el curso de las antiguas cruzadas, sino que lo hizo mirar hacia el Atlántico. Lo que pasa es que él, efectivamente, él busca una ruta, ahí sí está la hipótesis, y es correcta la hipótesis de que él busca una ruta alternativa. Alternativa, claro. A ver, aprovecho para aclarar en definitiva cuál era la temática o cuál era el objeto de las profecías, que básicamente consistían en reconquistar Jerusalén, ¿eh? O sea, la reconquista de Jerusalén. ¿Cuáles eran los ítems, claro, de las profecías franciscanas, de las que totalmente supuestamente se valió Colón para, claro, para llevar adelante su la maniobra campaña geopolítica, o sea, el éxito de la maniobra, o por lo menos decir, bueno, la monarquía, en realidad la monarquía universal católica, claro, y el protagonismo de España. Para lograr eso había que hacer una maniobra, y esto ya es geopolítico, una maniobra de pinzas para envolver a los musulmanes entre Occidente y Oriente, fundamentalmente tratando de una posible alianza con el Gran Khan. Yo quiero decir dos cosas acá. Primero, que estas profecías tenían tenían antecedentes, o sea, no son estrictamente de la época de Colón. O sea, lo más cercano es que ya los frailes franciscanos hablaban de esto en 1473, ¿no? Refiriéndose de ahí en adelante, claro, se tiene conocimiento. Totalmente, refiriéndose a Fernando de Aragón, a Fernando el que finalmente va a ser Fernando el Católico. Claro. Pero que ya en el siglo anterior, en el siglo XIV, también había profecías similares en relación a Enrique de Trastámara en Castilla. Claro, pero que los indicaban a Fernando como el nuevo David. Efectivamente, y el rey totalmente, sí. El rey encubierto. El rey encubierto, efectivamente. Y, en definitiva, si lo tuviéramos que resumir, fuertemente, en apretada síntesis, hay varias confluencias proféticas acá, que creo que también tienen que ver con todo lo que implica en el fondo la hispanidad, uh-huh, esto, o con las raíces de la hispanidad. Hay unas, lo que decimos recién es un mesianismo, si se quiere, ibérico, esa es una de las corrientes, es un mesianismo ibérico que tiene una expresión especial en lo catalano-aragonés, ¿no? Claro. Y ahí sí se focaliza en Fernando, en el reino de Aragón, que es el que mira al Atlántico, al Mediterráneo, se hace cargo del Mediterráneo. Pero esto confluye, o hacia acá confluían. Te agrego un dato, o sea, no por nada, en 1500 Andrés Paleólogo le deja como herencia al rey Fernando sus derechos al imperio de Constantinopla, porque lo veía como el rey que podía recuperar. Ese es un dato, ¿no?, fundamental. Y en 1510... el Papa Julio II lo nombra rey de Nápoles y de Jerusalén. Entonces, era tenido como un rey que iba a recuperar la cristiandad totalmente para Medio Oriente, ¿no? Mirá, si uno hace un raconto a partir de 1492, por supuesto, claro, ¿no? En 1495, efectivamente, el Papa Alejandro VI, por eso es tan importante, por esto y por otras razones, a los reyes, a Fernando e Isabel, los nombra, los designa reyes del África. Claro. En el 96, también Alejandro VI, ahí sí los designa como reyes católicos, que es como han pasado a la posteridad, como se los conoce al día de hoy. Pero lo que vos decías, Lucas, tan importante y muchas veces olvidado, lo de Andrés Paleólogo en 1500, los derechos, o sea, le cede a Fernando específicamente los derechos al imperio de Constantinopla, de Bizancio. Sí, exactamente. Y después Julio II, rey de Nápoles y Jerusalén, a Fernando, ¿no? A Fernando. Efectivamente. Te decía de los mesianismos, el mesianismo ibérico, que tiene esa expresión catalano-aragonesa, puntualmente, pero confluyen ahí también un mesianismo francés y un mesianismo italiano, donde se hablaba de un rey extranjero. Recordemos que finalmente lo que va a ser el imperio español va a abarcar
el reino de las dos Sicilias, Nápoles, etcétera, sobre todo con Carlos I y Carlos V, que es el mismo que Carlos V, ¿no? Sí, que heredero de los Hohenstaufen. Efectivamente. Y ahí aparece, dentro de ese mesianismo italiano, que habla de un rey extranjero que recuperaría el Santo Sepulcro, el mesianismo imperial siciliano de los Hohenstaufen. Y aquí aparece, así como está la latinidad en Francia, en Italia, está lo ibérico latino, en lo español, también está lo germánico. Así que ahí hay una confluencia profética muy importante que está en la base de lo que finalmente va a ser todo el proyecto civilizacional de la hispanidad. Del Imperio Español. Totalmente. Y en cuanto a la maniobra de pinzas, no sé si querés que lo abordemos después. Sí, no. Pero también tenía la maniobra de pinzas geopolítica desde Extremo Oriente y desde Europa contra el Islam, tiene antecedentes. Yo anoté 4 o 5. En 1177, o sea, fíjate que nos fuimos como 4 siglos hacia atrás, uh-huh. Alejandro III y la Liga Lombarda despachan una delegación dirigida a los tártaros, porque la idea era negociar con tártaros y eventualmente también con China. Contra el mundo islámico. Totalmente. En 1245, Inocencio IV, con el apoyo de San Luis, rey de Francia, y del Concilio de Lyon, envían a Giovanni d'Alpian del Carpine, que era discípulo, volvemos a lo que vos decías antes, de San Francisco de Asís. Claro. Fue discípulo directo y mano derecha de San Francisco de Asís, ¿no? Y lo manda al rey y al pueblo, no solo al rey, de los tártaros. Del Carpine, que es del Carpine en castellano, del Carpine sería porque es italiano, abre puertas, no llega, pero abre puertas, y en 1287, Felipe el Hermoso recibe en París a un monje mongol nestoriano, era una herejía cristiana, el nestorianismo. Nestorianismo, sí. Que procedía de Pekín. En 1289, el franciscano Giovanni da Montecorvino se dirigió a China. En el siglo XIII, Jaime I de Aragón también tenía la idea de llevar el combate contra el Islam y la contención hacia el Islam fuera de España. Claro, exactamente. Y después tenés, más cercanos en el tiempo, al tiempo de Colón, los papas. Ya estamos en el siglo XV, ¿no? Ya estamos en el siglo XV. Eugenio VI, que tenía informes de China, de Nicolò de Conti, que intenta reeditar esas misiones diplomáticas a Extremo Oriente. Paulo II, que pergeñó aliarse con moscovitas y con tártaros en contra del Islam, y hace lo mismo su sucesor Sixto IV. O sea, no es que no había antecedentes, pero es España la única que logra hacer, con la idea de Colón, que es cruzar el Atlántico. Es la que reúne... Claro. Es increíble. En ella confluye todo. Y ahí ya no hay casualidad. Pero no lo, hay, claro. Lo profético y lo geopolítico confluye todo. Y Colón, con su genio, que dice, no, pero hay que animársele al mar tenebroso. Claro. Hay que cruzar el Atlántico. Para el otro lado. Efectivamente. La gente que nos está viendo, Pablo, se estará preguntando... Si estamos locos. No, está muy bueno todo. Siempre tenemos las citas. No, pero esta cronología es muy buena porque ahí, cuando uno empieza nomás a analizar lo histórico, nos damos cuenta de que no hay nada de casual. Es decir, que acá hay toda una cuestión que es suprahistórica, ¿no? Hay algo del orden de un destino que llevó a España a ser la que tuvo que cargar con la empresa de llevar adelante... la conquista, ¿no? Pero es una empresa espiritual que la empuja. Sin duda. ¿Y cómo lo político queda impregnado eso, ahora, no? Ahora, ¿en qué consiste, más allá de que los tópicos, ¿no? Este milenarismo, la Nueva Jerusalén, más allá de los tópicos de la profecía franciscana, la gente se debe estar preguntando, bueno, pero ¿y en qué consiste? O sea, ¿de qué va esta profecía franciscana? Yo me detengo un minuto después, volvemos. Sé que tenés algo muy jugoso. Sí. Solo déjame decir algo para cerrar el comentario anterior. Hay algo que yo noto en nuestra época, y sobre todo en los más jóvenes, pero lo noto y mucho, que es que a mí me asusta. Sí, ya sé a dónde que vas. Es una simplificación muy grave del pasado y a veces una tergiversación, pero como mínimo. Tratamos permanentemente de fracturar esa simplificación. Todo fuera nuevo y como si nosotros hubiéramos inventado la pólvora, ¿no? Claro, no, está todo escrito, está todo dicho, o sea, está todo escrito, si encontrase, la historia se repite. Es raro, ¿no? Y no es también, ya hablando de los adultos, de la contemporaneidad, no es como un mecanismo de defensa para no ver la vacuidad y los defectos de nuestra propia época, ennegrecer el pasado, o desconocerlo, o trivializarlo.
Sí, no, en el fondo, digamos, forma parte de lo que nos motiva a estar acá es tratar de ir en contra de esa simplificación de los sucesos históricos, ¿no? Eso sí es cierto. Che, que tenés un plato fuerte. A ver, para, tenés una... ¿Qué decían los franciscanos? Pues, estamos de acuerdo que Colón, digamos, lleva adelante la conquista de América, digamos, con todo este bagaje religioso, histórico, escatológico, encima. Eso está claro. Ahora, ¿qué consiste esa profecía? Hay un antiguo mito, arcano, conocido como, decir, esto significa críptico, hermético, que procede de la antigüedad pagano-gentil, pero que tiene su acervo, su remedio en la visión cristiana del mundo, que está inspirada en las famosas sibilas, que eran esta suerte de pitonisas, profetisas del antiguo paganismo griego, babilónico y romano. Así como vos tenés el mitraísmo persa, el mitraísmo. Bueno, esto eran las famosas sibilas, la famosa sibila Herófile, o también Amaltea, que era la más famosa de las 12, que era oriunda de Cunea, Babilonia, que fue llamada también sibila Eritrea, consagrada al dios Apolo, nada menos, y citada por las églogas de Virgilio, recordada en la interpretación y cumplimiento de oráculos proféticos del Antiguo Testamento. O sea, se trata de profecías que se pueden leer en clave veterotestamentaria, o sea, de una tradición semítica, pero también de una tradición pagana gentil. Totalmente. En clave indoaria, ¿no? Es muy interesante lo que decían estas sibilas, pero ¿no? Que refieren a Cristo, o sea, porque eso es lo que vos querés marcar, me parece, una confluencia en la figura de Cristo. Confluyen en una única figura y en un hecho, en un único hecho, ¿no? Profético. Estamos hablando de que son profecías que están presentes en los vaticinios de la sibila, ¿no? Eritrea principalmente, pero relacionados a un kairos que está en momentos litúrgicos de la historia de la cristiandad, un kairos basado en el principio y fin de la vida. Esto es la natividad y el juicio final. Serían los dos momentos que están presentes ahí. La natividad del Señor, ¿no? La encarnación, la revelación y el fin de los tiempos. Serían el apocalipsis. Dice, la sibila Eritrea vaticina la encarnación de Cristo. Esta misma mujer vidente de la antigüedad gentil, y por eso aparece también en los frescos de Miguel Ángel del juicio final, retratada en la Capilla Sixtina, en el techo de la Capilla Sixtina. Que es una construcción también del siglo XV. Que es una construcción justamente del siglo XV. Estamos en la misma época, cuando se hace la Capilla Sixtina. Pero aparece la sibila Eritrea junto a los profetas del Antiguo Testamento. Claro. Nada sí, menos. Sí, sí. Le dan un lugar junto a los profetas del Antiguo Testamento, a la sibila, donde vaticina la aparición, y esta es la gran profecía, de dos estrellas. Que tenían, estas estrellas, una luz semejante a la primera. Esa primera es Cristo. Y que serán la cabeza de constelaciones, estoy hablando ahora en clave astrológica, como de las antiguas sibilas, ¿no? Serán la cabeza de constelaciones en la lucha contra la bestia apocalíptica en tiempos de la abominación. Y esos dos luceros serán los menores, estamos hablando Francisco de Asís, San Francisco de Asís, Francisco, el poverelo de Asís, cabeza de los menores, de los hermanos menores, y Domingo de Guzmán, que será la primera semilla del árbol de los predicadores. La sibila, ¿no? Obviamente, coincide en este vaticinio con ciertos escritos del abad Joaquín de Fiore. Estos vaticinios llamados el Dio Viri, el Duo Viri, perdón, el Duo Viri. Que aclarémoslo, Joaquín de Fiore es un hombre ya del Renacimiento, o sea, es un hombre muy posterior. No, efectivamente, pero que tenía este don de la clarividencia sobre base
exegética, ¿no? de los textos sagrados. O sea, era un intérprete de los textos sagrados sobre la base también a revelaciones y vaticinios que hacía. A lo que voy, con esto cierro esta cuestión de la Sibila. Pareciera haber, ¿no?, antiguos mitos que se reavivan, se reversionan o se realimentan con la aparición de las profecías franciscanas. Los franciscanos retoman esto, ¿no?, y lo llevan adelante en un famoso escrito que se llama El Floreto, que en realidad es anónimo, pero habla sobre lo que decía y enseñaba Joaquín de Fiore, que se llama El Floreto de San Francisco, que se editó en Sevilla, ¿en qué año, Pablo? En 1492. Ah, increíble. Sí. Y que parece haber acompañado abajo del brazo a Colón en toda su expedición de octubre. Pero aparte, fíjate, sí, que Francisco, ¿no?, lo hemos mencionado a lo largo de lo que llevamos de este programa, lo veníamos mencionando mucho. Claro. Por Colón, por las profecías franciscanas, por Del Carpine, que era la mano derecha de San Francisco. Y aparte voy a decir algo, que creo que tiene que ver también con la cuestión de este paganismo, que no es cualquier paganismo, esto también hay que decirlo. No, es muy importante saber. Claro, que es un paganismo, digamos, protocristiano. Claro, se llama ascendente, porque es precristiano, protocristiano, y contribuye a preparar el arribo del cristianismo. Que confluye, claro, en esas semillas de verdad que están en pueblos paganos. Bueno, en definitiva, incluso ya en la modernidad, siglo XIX, siglo XX, autores que o son neopaganos o tienen alguna simpatía con esas corrientes, al mismo tiempo siempre se han sentido muy atraídos por la figura y han reivindicado la figura del santo de Asís. Claro, ha sido el santo que más los ha, de pronto, del mundo cristiano y del, digamos, los ha atraído más. Sí, de Santo Domingo de Guzmán también. Bueno, que parte de Santo Domingo de Guzmán tiene todo que ver con la hispanidad, claro, o sea, directamente. Claro. O sea, pero bueno, es interesante porque en la hispanidad confluyen esas raíces, claro, teológico, étnico-culturales, históricas y geopolíticas, finalmente. Hay una confluencia de todo un mundo que hace síntesis en la hispanidad o que parece fusionarse ahí, ¿no? Ahora, vos fíjate, proyectándose a América. Cual, es así, pero ahora todavía hay más. Joaquín de Fiore, que pertenecía a la Ordo Fratrum, Minorum, de ahí era de los hermanos menores, la fraternidad, claro, menor, que era la rama más numerosa de la primera orden de San Francisco de Asís, y sus exégesis milenaristas, que incluso recibió en algún momento de la historia, por lo menos en 1317 y en 1323, alguna condena por el Papa Juan XXII, sí, es decir, sí, se recibió alguna condena por ser extremadamente milenarista o tenía algunos aspectos gnósticos, ¿no? Sí, entiendo que lo que se llama eso, el programa de milenarismo lo tratamos, una carnalización, me parece, de lo que se llama milenarismo carnal, que es el que la Iglesia Católica, claro, siempre ha condenado. Y además, milenarismo y espiritual. Además Fiore tenía una interpretación que tomaron muchos renacentistas en esa época, sí, de que el Antiguo Testamento era pura y en su totalidad era simbólico. Digamos, era una representación simbólica del Nuevo Testamento. Sí, yo sé que miraba los hechos, que ya era, todos los hechos del Antiguo Testamento eran netamente figurativos. Y esto, bueno, valió que Fiore tenga alguna condena, alguna advertencia. Sí, sí, el que lo reseña muy bien es Julio Meinbiel, el padre Julio Meinbiel, en el libro, un libro para mí esclarecedor, De la Cábala al Progresismo, que amén de ser es exhaustivo y al mismo tiempo sintético, y siempre es recomendable porque incluso una persona que no está imbuida de estos temas, claro, es muy sencillo de leer, es muy claro. Ahora bien, ¿qué decía Joaquín de Fiore siguiendo este críptico, ¿no?, milenarismo que tiene su acervo en antiguos vaticinios paganos protocristianos? Justamente que había un milenarismo que permitía deducir el advenimiento de una nueva era con una nueva Jerusalén construida por los pobres. Acá está la cuestión de lo franciscano, ¿no?, con el desapego por las cuestiones materiales. Pero el joaquinismo, que pasó por los hermanos menores mediante una pleya de renombrados frailes, o sea, no es solo él, sino los que los sucedieron, Gerardo de Borgo, Salimone de Prama, Pedro Olvini, Raimundo Lulio,
bueno, Humberto de Casale, Ángel Clavero, Nicolás de Liusa, bueno, Pedro de Aragón, Bartolomé de Pisa, Francisco de Gerona, es decir, muchos franciscanos que continuaron su prédica y sus predicciones y sus vaticinios, se convirtieron en una suerte de movimiento, se llamaban los espirituales franciscanos. A la cabeza estaba Joaquín de Fiore, pero de alguna manera se correspondían con un renacimiento interpretativo muy coincidente con algo que ya hemos hablado, que estaba en las esferas de los Fideli d'Amore. De hecho, Dante Alighieri, del que ya dijimos que tenía conexiones... Lo referimos, el programa era Código Dante, Código Da Vinci, Código Alighieri. Es decir, Dante justamente coloca a Joaquín de Fiore en el canto duodécimo del Paraíso entre Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Es decir, quiere decir que le da un lugar preponderante por los conocimientos que su prédica y su sabiduría desperdigaban. Ahora, la profecía de Fiore hablaba de dos órdenes, coincidente con las dos estrellas de la Sibila, de dos órdenes, una era la franciscana y otra la dominica. La primera se identificaba con el Ordo Columbino. A mí me llamó... No, es terrible. Me llamó tanto la atención el Ordo Columbino. Es sumamente significativo. Y la segunda con el Ordo Cordino. La sería la de los dominicos de Santo Domingo de Guzmán. Dice, la Columbina tenía por misión la evangelización y la conversión de los infieles, y tendría a los hermanos menores ocupando un lugar de privilegio, llevándolos a nuevas e ignotas tierras de infieles y bárbaros. Esto es increíble. ¿Esto en qué año? Porque para clarificarlo, o sea, es anterior, obviamente. Siglo XIV, claro, 1300 y estamos, pico, un siglo antes. Por eso, pero para dejarlo en claro para todo el público, para todos nosotros. Por eso, pues, estamos hablando de la orden columbina. La orden columbina, en el Trecento, se hablaba de la orden columbina que tenía la misión de convertir. Pero aparte de tierra ignota, una tierra nueva. Exactamente. Bueno, y esto de ver en América, bueno, esto también es muy de Colón, ¿no? Nuevo cielo y nueva tierra, expresión esta que está referida ya en la segunda epístola de San Pedro, pero fundamentalmente forma parte de las visiones del Apocalipsis de San Juan. Colón siempre lo interpretó así, América. Lo cierto es que eso, digamos, América como nuevo cielo y nueva tierra, es decir, bueno, ahí sí tal vez hay un milenarismo que puede ser un poco más, tal vez más carnal, con alguna connotación un poco más carnalista, pero bueno, siempre estaba todo este sentido teológico, histórico, atrás, ¿no?, de esta empresa. Sí, sí, sí. A ver, lo que sí es cierto es que una vez que se conquistó América... Esto que decís de la profecía es increíble, eso hay que resaltar. Pero además hubo misiones, Pablo, hubo misiones evangelizadoras de los franciscanos de la Observancia, así se llamaban, fundados por Verdaño de Siena, y sus discípulos, entre los que estaba San Juan de Capistrano, un gran guerrero que además fue el que abolió la tortura dentro de la institución de la Inquisición, y el cardenal Ximénez Cisneros, donde, por ejemplo, el 8 de noviembre de 1516 hubo una misión evangelizadora al Nuevo Mundo con base en el Duobiri, que era la premonición o este vaticinio de Fiore, de Joaquín de Fiore. El 13 de mayo de 1524 hubo una expedición que desembarcó en Veracruz, en México, en el puerto de San Juan Ushua, bien digo, que funda Veracruz, efectivamente, donde fueron recibidos con honores por Hernán Cortés, estos franciscanos, y que llevaban en sus manos el libro de justamente... el floreto de San Francisco, que hablaba de los vaticinios de Joaquín de Fiore. Quiere decir que todos los historiadores contemporáneos, como Enrique Dussel, siguiendo una larga tradición de historiografía muy seria, de Gandía, que lo citabas antes. De Gandía, Milo, Baudart, Hill, entre otros, Phelan, abonan a la teoría de la acción franciscana en el nuevo continente a través de Cristóbal Colón. Incluso, ¿no?, en el nuevo continente, aquellos que niegan el milenarismo medieval y bíblico, como Borges Murán, Gómez Canado, hay varios, Márquez Fernández,
Por el contrario, que niegan rotundamente, no niegan los hechos históricos que te acabo de mencionar. O sea, niegan el espíritu profético que impulsó la campaña, pero no que hubo misiones franciscanas que trataban de llevar adelante, poner en práctica esa misión que les había encomendado las visiones de Joaquín de Fiore. Totalmente. ¿No? Y algo también para traer acá, y para traer a colación, es que el lugar que tuvieron en el despliegue de no solo de la evangelización, sino de la educación en América, los franciscanos, ya desde un primer momento fue destacado. Mirá, yo algo ya había puesto en el libro Leviatán y el Imperio Dormido, algunos datos que también he traído acá están en ese libro, pero ahora viste que estoy por terminar un libro nuevo sobre la educación en la etapa virreinal, en todos los virreinatos hispánicos, y la actuación de los franciscanos desde aquel primer momento al que vos hiciste referencia ha sido destacadísima. Se conoce mucho la de los jesuitas, por supuesto, que ha sido muy importante, y desde luego de otras congregaciones, dominicos, agustinos, pero la de los sin lugar a dudas todas muy importantes, pero la de los franciscanos también merece un sitial de honor, digamos, una mención especial. O sea, todo encaja, y este es el sentido profundo, ¿no? Ese sentido profundo que motorizó todo eso. A mí me lleva a pensar, porque finalmente la recuperación del Santo Sepulcro no se hizo, no se logró. Se logró, sí, digamos, para la cristiandad, todo un continente, ¿no? Todo un continente poblado con su enorme, múltiple y enorme heterogeneidad de pueblos y etnias, porque América siempre fue un pluriverso. Eso sí se logró. Sin embargo, y nunca se abandonó el otro objetivo, porque por otro lado, digamos, Aragón, por eso acá no se habla catalán, acá se habla castellano. Aragón seguía ocupándose del Mediterráneo, lo que hablábamos de los derechos de Constantinopla sobre Jerusalén, etcétera, eso seguía vigente. Y Colón le pide a la reina Isabel que el producto, las riquezas obtenidas de América, se aplicaran para la recuperación del Santo Sepulcro. Y no se logró, todo indicaría, o nos permite colegir esto, y esto lo sostiene de Gandía, por un problema interno del mundo cristiano. Nuevamente, la que fuera y es la primogénita de la Iglesia, aunque está muy lejos desde hace siglos, está muy lejos de abonar ese rol que supo tener y ese privilegio que en efecto tuvo, que es Francia. El rey de Francia, queriendo dominar en Italia, va contra España, hace la gran Urquiza, que se vuelve contra Rosas con el ejército con el que debía ir a recuperar lo que era originariamente hispánico. Claro, sí, que era Casero, en Brasil. Casero, luego terminar en Pavón. Entonces, el rey de Francia hizo la gran Urquiza. Claro. Perdón, para quienes no son argentinos, sí, que en vez de atacar donde tenía que atacar, vuelve con toda esa fuerza hacia adentro, ¿no? Fue funcional. Y ataca a España. Entonces, finalmente, creo que igual no era el tiempo todavía. Y acá me pregunto, entonces, si por lo menos, al menos por culpa de ese rey de Francia y de quienes lo han apoyado, o no se estuvo a la altura de las profecías, o las profecías como tales se mantienen en una suerte de suspenso, se cumplieron en parte y están esperando la maduración de los tiempos y mejores hombres, que por lo menos ese rey de Francia y que otros franceses, como para finalmente poder concretarse. Lo que sí está claro es que la hispanidad ha sido catejón. Fíjate que las profecías franciscanas hablaban de la aparición de la abominación, eso es la aparición postrera del anticristo. Claro, efectivamente. La hispanidad en definitiva ha sido, y todavía puede ser, y tal vez todavía, al menos aún con lo golpeada que está, sea, pero bueno, donde hubo fuego, cenizas quedan, todavía tal vez sea catejón. Y como digo, donde hubo fuego, todos los que hacemos asados sabemos que debajo de las cenizas hay brasas que quedan hirviendo, Mira, sí, ya es más. Brasas quedan. En el caso, voy a modificar el refrán. Yo puedo hablar por mí, ya sería una manifestación de deseo que un vaticinio. Por supuesto. Pero bueno, está lo del tipo y el antitipo también. No sé quién para vaticinar nada. Pero yo quiero creer en esta segunda postura que presentás, que es la de que se han cumplido en parte las profecías y que todavía queda un largo trecho hasta que se. Hasta que se cumplan en su completitud, sí, y en su totalidad. Sí, aparte, bueno, si hablamos ya de la segunda venida de Cristo, el propio Cristo dice, o del fin de los tiempos, en realidad el propio Cristo dice. Nadie sabe. Claro, ni el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a sí mismo. Nadie sabe. Entonces, en esto con mucha prudencia, y aparte la historia aconseja prudencia. Pero volvemos a lo del tipo y el antitipo, también explicado con el padre Castellani. Toda profecía
dice Padre Castellani, un libro también altamente recomendable, Cristo vuelve o no vuelve, tiene un tipo y un antitipo. Es decir, la profecía refiere, refiere, anticipa, predice, acontecimientos que son cercanos en el tiempo y de una manera a veces más bien metafórica, alegórica, también refiere a acontecimientos que son muy posteriores. Claro. Con lo cual hay una duplicidad en la predicción. O sea, se está refiriendo, por ejemplo, a Apocalipsis, sí, refiere a la caída del Imperio Romano o a las persecuciones, pero también refiere a las persecuciones de los cristianos del anticristo. Pero no es porque, o sea, no es que porque cumplirse ahí no se va a cumplir, claro, en otro momento. Efectivamente, ¿no? Eso es tipo y antitipo. Bueno, lo dejamos planteado, es interesante, y aparte dijimos que hay tres mundialismos, ¿no? Cristiandad, el Islam y el gnóstico cabalístico, del cual yo creo que proviene primero el imperialismo anglo-norteamericano, si no miremos, y algo dijimos muy brevemente en el programa anterior, qué son los Estados Unidos, cuáles son las raíces, y la globalización plutocrático-cosmopolita. Es una expresión de esta de este último mundialismo, que el padre Sáenz dice muy bien que es un remedio de cristiandad. Si nos fijamos en los acontecimientos en la Europa de hoy, lo que está pasando en la Europa de hoy, vamos a ver que esto está todavía en juego. Sí. La, o sea, si uno lo puede analizar desde esta perspectiva, lo puede llegar a advertir. Sí, el mundialismo gnóstico-cabalístico sería el imperialismo internacional de la cleptocorporatocracia usuraria. Y es un universalismo enemigo de las naciones. La hidra, sí, claro. Es enemigo de las naciones porque es cosmopolita. De las identidades de la familia. Pablo, no tenemos más tiempo. Esperamos a ver... Cronos, cómo nos... Claro, nosotros. Pero el programa es kairos. Claro, esperamos haber sido lo suficientemente claros en un tema, como siempre lo decimos, sumamente complejo, sumamente ríspido, intrincado, pero es una tesis que a mi gusto aporta mucho, ¿no? Es decir, cómo basado, ¿no?, en sabidurías milenarias retomadas y reversionadas dentro de la cristiandad franciscana particularmente e hispánica, Colón habría emprendido su campaña, ¿no?, para la Nueva Jerusalén, pero a través del Atlántico. Es una tesis como para explorar, para redimensionar, para exprimir y para enriquecerse. Se nos ha ido el tiempo y si es necesario retomaremos este y muchos otros temas que siempre tienen alguna arista más para comentar. Muchas gracias por estar Chao, al otro hasta lado. Luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.